En Europa mueren cada año 5 millones de personas sin acceso a cuidados paliativos. De ellos, 180.000 son niños. En el Observatorio Global de Cuidados Paliativos del Instituto de Cultura y Sociedad, nos hemos dado la tarea de investigar cuál es la tendencia en los servicios especializados en la región europea. Para ello, hemos analizado 51 países, es decir, el 94% de la región. La tendencia es aumentar los servicios especializados. Sin embargo, este aumento o desarrollo se ha visto reportado de una manera desigual, siendo más presente en países de Europa Occidental con mayores recursos y menor en países orientales con menos recursos. Se ha visto en la región una tendencia al aumento de los servicios especializados, concretamente el 104% en servicios de atención domiciliaria, el 82% en servicios de hospitalización y 48% en apoyo hospitalario. En España, el número de servicios ha decrecido, de 139 en el 2005 a 104 en el 2019. Otra cifra que usamos como referencia es la sugerida por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, EAPC, la cual sugiere 2 servicios por 100.000 habitantes para una cobertura mínima de cuidados paliativos. Según los resultados de nuestro estudio, hemos podido concluir que la mayoría de los países no llegan a este gold standard. Los países que encabezan esa lista son Mónaco con 2,58 servicios, Lituania con 1,38 y Suecia con 1,19. Sin embargo, hay países como Turquía y Montenegro que tienen una ratio de servicios por 100.000 habitantes de 0. La ratio de servicios especializados por 100.000 habitantes de España ha decrecido de 0,32 a 0,22. A la vista de estas cifras, vale la pena reflexionar si los esfuerzos de los países deben ser más encaminados hacia desarrollar más servicios especializados o preferiblemente hacer un cambio de estrategia y conseguir la integración de los cuidados paliativos en otros niveles de los sistemas sanitarios, por ejemplo, en la atención primaria. De esta manera, poder hacer los cuidados paliativos más accesibles a toda la población en necesidad.